Hola a todos, aquí Tori22080. Vamos a jugar, a continuar el juego de Zelda Link's Awakening de Game Boy Color. La verdad que nos estábamos pasando muy bien. Vamos allá con la musiquita y con el juego. La verdad que es un juego que me apasiona, me pasé muy bien de pequeño. Y eso de continuar. Habíamos pillado, hecho la mazmorra 7. Teníamos que continuar, estaba un poco perdido. Y mirando, bueno, ya me he empezado a acordar cosas. Vale, que es que teníamos la llave de la cara, que no la habíamos utilizado. La llave de la cara. Así mismo. La llave de la cara la cogimos aquí, pero había otra mazmorra arriba que no podíamos acceder. Entonces, vámonos a esta zona de por aquí. A ver si llego, que no me acuerdo ni cómo se llegaba. Bajar un poquito el volumen. ¿Qué recuerdas este Zelda? No me acuerdo bien por dónde se iba. Vamos mal. Bueno, nosotros vamos a movernos y vamos a dar una vueltecita. Tenemos también el arco que hemos comprado. No, eso no lo cojo, que se pone todo el rato a taladrar con la música. Vamos a poner por aquí. Tenía que haber ido por el salto, tenía que estar al lado. Me podía haber ahorrado un camino. ¿Esto qué era? Esto no me acuerdo. Por 100 rupias, no. No way. No sé cómo se hace, pero vamos a ver. Hay que ahorrar rupias, eso sí, porque tenemos que conseguir 200 o 300 para ganar, no me acuerdo. Oh, no, ha cogido esto. Aunque ahora lo pienso, podríamos tirar por aquí, pregunta. ¿Me puedo tirar agua, no? ¡Ah, qué malo! Será la única manera de pasar por ahí. Por aquí abajo, seguro. Mira, tengo que bajar abajo. Lo rápido es eso de ahí. Vamos por aquí. Esto es pasando al lado del castillo.
sé ni por dónde voy. Pues vamos bien, es aquí. Precisamente aquí donde hay que ir. Vale, hay dos shrines, otro al norte y otro al sur. Primero, ves al sur, que al sur es donde hemos conseguido la llave de la cara. O sea, que esto me ha adelantado a mi momento. Vale. No vamos al sitio. El gancho. Mira. ¡Pum! Mamorra nueva. Nivel 6. El altar. Bueno, el altar de la cara puede ser. No me acuerdo. A ver cómo hacemos esto. Y aquí se utiliza el arco. Y se utiliza mucho, que yo sepa. Vamos a probar por aquí. Vale, pues vamos a hacer esto. Es una manera de ahorrar. Vale. Me voy a quitar los de las bombas para no violar. Bien el salto. Me da esto por ahí. ¿Se puede poner una bomba aquí? Voy a echar unos polvitos mágicos por si acaso. No sé si se puede hacer hoy. Oh, ¿qué es esto? Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. Vale. Bien. Ostras. Tengo el poder de una ballena ahí para moverla. ¡Viva!
Vale, ahora puedo hacer más fuerza. Jefe. Muy guay. Rupias. Ya estamos ahí a puntito para lo que sería la canción de la rana. Vamos a ver esto por si acaso. Esto. Au. Con esto. Vale. Estoy al tope de munición. Espera. Porque yo no puedo salir de aquí. Vale, bien, ya creía que me había encerrado. Ya por lo menos tengo una llave. Bien. No puedo pasar por aquí. Por aquí. Oh. Oh.
Pero no es normal de que haya una sala aquí vacía. Esto de aquí no, no me deja. Vas a probar por arriba. Creo que no he ido. Buah, aquí hay mucho sitio todavía por explorar, ¿eh? Vale, pico. Me falta por conseguir cosas. Diga que los celdas son fáciles. Vale. Vamos a probar con... Vamos a presionar desde aquí. Eso está cerrado. Eso no hubiera podido. Para pensar, estas mazmorras en su momento es ojo, ¿eh? ¿Cómo llegaría hasta ahí? Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Pep
Vale. Genial. Me voy por aquí. Voy a dejar esto como estaba. Porque aquí había... Estamos a 20. Bien. Primero vamos a coger esto de aquí. Después vamos a colocar los caballitos. Esto es para abrir esto. Vale, pero si yo por ejemplo hago una... bomba y la lanzo. Va, una de fuerza te paso. Seguimos. ¡Oh! ¡Caracolas! Que soy ahora. A ver. Es que no sé por dónde ir. Oh, es que no sé dónde ir, espérate. No.
¿Por dónde voy por aquí? Entra donde los ojos tengan... Espérate. ¿Y si puedo mover la estatua esa? ¿Si hago esto? Sí, estoy perdidísimo. Que no puedo... Es un maldito interruptor. Es que no puedo pasar por eso. No puedo pasar por... Aquí.
Vamos a probar. Está un montón tener que repetir sin parar. Pero tampoco puedo, porque está la otra encendida, o sea, es que... A no ser que yo haga un salto. Esto creo que me salva la vida si me matan, pero no las quiero malgastar ahora. No quiero malgastarla ahora, o sea, es que no... No sé para dónde tengo que tirar. Vale, tengo que darle... Tengo que darle a algo para que se ponga bien. Vale, entonces vamos a colocar una pequeña bomba. Y así que lo haremos bien. Ahora sí que lo vamos a hacer. Buen salto. Pero que bien hemos estado. Vamos a curarnos.
Estoy perdido. Por aquí. ¿Y cómo llego yo hasta ahí? Esto, por favor, no, cogerlo, no. Es que no puedo bajar, no puedo hacer esto. No sé cómo llegar. ¿Puedo mover esto? Es que no tengo ni idea de cómo hacerlo. Estoy perdidísimo. A ver. Pues no entiendo nada. Estoy perdido, gente. Estoy perdidísimo. ¿Y si fuera? Pero es que no sé dónde voy.
Estoy muy perdido. Me estoy volviendo loco. Esto no puede ser que no haya nada. Esto tiene que haber algo. Escucha, escucha. Cago en la leche. Ya era hora ya. Vamos a jugar a la bola. Ya era hora. Y si no estoy con la musiquita, ¿sabes? ¡Ojo! Bien, vamos bien. Vale. Vamos a probar con... Tampoco. Bien, donde los caballitos. No. Tiene la música que me tiene hasta los mismísimos. Lo consigo. Es que ya estaba diciendo, te voy a pegar. Te voy a pegar.
Bien. No. Me voy para aquí. Por fin me ha quitado este ruido, ya estaba ya. Buah. Estamos igual. Bicho de las bombas. Vale, vamos a ver. Había que tirar la fija. La vasija había que tirarle. Ay. ¿Me tengo que tirar, en serio? Con lo que me ha costado llegar hasta aquí.
sé ni cómo he llegado. No. Habéis tenido, vamos, dando vueltas. Que decía yo que esto era muy raro. Ya decía yo, esto es muy raro aquí. Pasa que esto... Esto es trampa. Esto sí que no había hecho. Vamos a probar de... No sé si sirve esto. Pues sí, pero para que quiero dos de esto, que esto ya es demasiado. Si despiertas al pez del viento, todo en esta isla se irá para siempre. Y me refiero a todo. Porque todo es un sueño en realidad. Tengo entendido. Y cuando despierte el pez del viento, despertará Link. Uy. Me ha costado, me ha costado, pero bueno. Pues la sala esa secreta.
Montaña. Algo llama desde las montañas. Vale, hay unos monstruos de esta isla que temen al pez del viento. Para que se despierte. Eso es el poder de monstruo real. Vale. Ellos quieren conquistar la isla y destruir a sus enemigos. Vuela como un pájaro. Vale. Esto lo sé lo que hay que hacer, pero. Para pa pam pam pam. ¿Qué era esta casita? Pam para para pam para pam 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 para pam. Ambos son. Vamos a golpear hacia abajo. Ven para allí. Ven para allí. Ven para allí. Thank you.
¡Vale! ¡Y genial! Tu recompensa está deseando. Vamos con las ranas. Soy Mamu de las vocales, pero no necesito decirte eso, ¿verdad? Todo el mundo me conoce. Todo el mundo quiere escuchar nuestras canciones por 300 rupias. Tenemos que escuchar. Pagamos. Hay que pagar a las ranas. Gracias, gracias. Has aprendido la canción de las ranas del alma. Puede volverle a la vida a los muertos, incluso. Si lo tocas esto, harás que todas las cosas estén como más vivas alrededor tuyo. Pi, 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 pi. Esto, porque tenemos el brazalete de nivel 2. Hay un muerto, un pájaro muerto. Ya tocamos el de las ranas. Ahí viene el alma del pájaro. Oh. Y tengo un pájaro. Bueno, explicación del pájaro. Con el pájaro puedo volar. Quedamos así. Será fácil, pero ya casi estás. Ve al este. El pez del viento está descansando. Ve al este. Pim
¿Cómo será esto? ¿Se puede petar aquí algo? ¿Una bomba? No creo, no. Mira cómo vuelo. Mira, 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 cállate. Es que el pollo mola. Y va a todas partes. Vale, cogemos las botas. Había un corazón roto por ahí, ¿no? Hay un corazón. No sé lo que hay por ahí, vamos a ver. Mira lo que hay por ahí. Ay, que me caigo. Ostras, que me caigo. Vamos a hacer otra cosa que se me ha ocurrido. Se me ha ocurrido hacer la vuelta por ahí. Mejor. Joder, el pollo volado es lo mejor que hay. Ya tengo la llave de los pájaros. Es que mola, es que los lanzas y vuelve. Es un pollo fantasmal. Oh, ese pollo vuela. Que sí, que ya lo he cogido encima mío.
Pero creo que era... Bueno, voy a mirar por aquí. Era... Me tengo que tirar por aquí, bro. Aquí abajo no sé dónde vamos, pero no, no, no lo vamos a tirar. Buah, qué hora que te hace. Vale, esto necesitaré el escudo de nivel 2, ¿no? Porque... Escudo de nivel 2. Escudo de nivel 2, no tengo. Me tengo que... No, bueno, puedo tirarme para abajo. Tengo que volver hasta arriba. Tengo que tirarme otra vez arriba. Bueno, vamos a coger cosas que nos hemos dejado. Bueno, vamos a buscar otra vez para ir arriba. Es que... Uf, a ver. Vale, pues vamos a coger y hacer esto y... Ostras, por aquí no puedo más. Hay que dar una vuelta que lo flipas. Hay que dar una vuelta que lo flipa. Estoy más que medio, tío. Ahora la saliva.
Estoy cansado de dar vueltas. A ver si encontramos el sitio. Piripipin, piripipin. A ver, vamos por la derecha. Porque dijo el este, pero me fui a la izquierda. Pero también cogí la llave. Y si más un poquito más por aquí. Vale, la Torre de Ávila. Ya estoy cerca. Llegamos. ¡Lo hicimos! A ver, esta mazmorra. Si es más difícil que anterior, yo creo que sí. ¿Y esto por qué nos encontraremos aquí? Bueno, no puedo pasar. Ya te voy a ir a la derecha. Fuerza, va a empezar por aquí con un poquito de fuerza. No hay nada por ahí. Vale, pues
No sé si hay que ir por aquí. No queda más remedio. Ah, no puedo darle por nada. Vale, pues vamos a probar en... Sí, llegamos. Se me ha olvidado. No, ya se han desconfigurado. Mejor es hacer así. No. Vamos a pillar a dos aves. Nos enseña los cofres. No sé si podré mover. Creo que estoy moviéndolos, pero... Ese no sé lo que hará. No me acuerdo. El Kirby ese no me acuerdo qué hacía.
Wow. Pasa por ahí arriba. No se puede. No me deja. Es que ¿cómo lo hago para abrirlo? Porque esto no lo puedo empujar, ni esto tampoco. Si lo empujo por aquí ya no lo abro. Si empujo el otro tampoco lo puedo abrir. Es que no puedo abrirlo. ¿Se puede con el arco o tiene que ser con la bomba? Vale. Tampoco puedo hacer nada ahí. Bueno, el flautista. Aquí hay algo. La llave maestra la tengo ya, tan pronto. Aquí hay algo raro. Que hay algo muy raro. ¿Esto me tira a algún sitio?
Bueno, ahora lo que quiero igual es cómo moverse. Había una manera que lo he hecho antes sin querer. Espera. La entrada. Aquí me muevo, ¿no? Aquí no se llega, porque yo creo que podría hacer. Ya no tengo manera de volver. Eres listo, Torín. Vamos por aquí. No me sirve de nada. Pero me puedo caer y llegar a un sitio. Si es que... No, mentira, no. Ahí me mato. Pero si hago así y me tiro por aquí. Bien. Esto es lo que quería hacer. Una carácula. Y vamos a ir por aquí a la derecha. Está esto cerrado, pero... Oye, espérate. ¿Tiene que haber un juego una mayor? Bien. No sé dónde está la bola. Tengo que dar la vuelta.
¿Me va a tirar por ahí? ¿Me tiro por aquí lo que hay? No he ido por ahí. Y me caí. Ya me ha dado mucho daño. Me he hecho daño. ¿Cómo hago esto? Ni idea. Interesante. El escudo reflectante. Vale, vamos al principio. No, no quiero ruido de la trifuerza ahora. Voy a probar esto, que no lo había probado. ¿Puedo hacer salto? Es que...
por esto. Pico. Pero me está costando, ¿eh? No sé por dónde voy. ¿Y si me tiro por aquí? Hacer nada. Pero no puedo pasar a otro lado. Vamos a ver el mapa. Es que hay como cuatro plantas. No sé qué hay que hacer. Aquí arriba, pero ¿cómo se cae aquí arriba? Vamos a probar por aquí. Thank you.
Sé lo que tengo que hacer. Porque si se cae, se pierde la bola. Pienso coger eso ni de coña. Es que no puedo, no hay ningún... Es que no puedo pasar.
Vamos a probar por aquí. Es que no puedo pasar, es que no puedo, es que no... Es que no hay nada. Quiero tirar esta columna, pero no puedo. Eso es complicado de cojones, eso es complicado. No tengo ni idea, no tengo... Me estoy... Vamos. Es que no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Estoy perdidísimo. Estoy perdidísimo, gente. Me voy a meter aquí. Por meterme a un sitio. Aquí vuelvo a tener el mismo problema, o sea, es que no puedo.
A ver si estoy usando el bueno. El escudo bueno. A no ser que... se cargó, pero no. Y he perdido la poción mágica. Me estoy volviendo, pero mal, ¿eh? Mal, 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 mal. Creo que voy a parar un rato porque es que esto ya... Lo estoy intentando, pero no he podido. Haz una piripipiripipi. Esto no puedo yo. Qué mal. No sé cómo llegar aquí. Lo había hecho. Lo había hecho. Me estoy poniendo malo, me estoy poniendo muy malo. Se pone... Hay un sitio donde me puedo caer.
¡Es que no puedo! Voy a tirándome por aquí. ¿Y si puedo hacer? No, porque de aquí me he caído para abajo. No, es que me acabo perdiendo. Ya me quedé encerrado. Oh, shit. Me quedé. Me quedé encerrado. Me quedé encerrado. Voy a dejarlo aquí el capítulo, porque llevo ya media hora dando vueltas sin parar y estoy más que perdidísimo. Necesito reposar y necesito centrarme bien, porque cuando a uno no le salen las cosas, es que no le salen. Y esta morra es difícil. Con ganas. Y estamos en la número 7, o sea, estamos en la penúltima mazmorra. Creo que nos falta una, creo. Vamos a dejar el directo aquí. Estoy perdidísimo. Lo he intentado, chicos, lo he intentado. Pero acabaremos el juego seguro. Sí, lo hice cuando tuve yo 13 o 15 añitos y no había truco ni nada. Ahora seré capaz de hacerlo. Pero dame un poquito de tiempo que quiero descansar. Espero que os haya gustado el directo. Un placer estar con todos vosotros aquí. Torre 22, 380. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.